saluda el profesor Luis Fernando Montoya. Hoy más que nunca quiero decirle a todos los jóvenes que quieren hacer deporte y logran hacer deporte de una forma recreativa, competitiva, que se preparen, que estudien, que el estudio y el deporte son vitales para el futuro de todos ustedes. El estudio, el día de mañana, cuando ustedes ya no estén en el deporte, logren desempeñarse en una buena labor cotidiana. También quiero decirles que no dejen de leer. Les voy a leer algo demasiado importante. Un sueño es el punto de partida hacia una meta. Una meta es un sueño con un límite de tiempo. Ideas tenemos todos, pero lo que vale es la voluntad y la capacidad de sacarlas adelante. Muchas gracias. ¿Estás mostrando restaurante o qué? Comida caliente. Hola, 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 hola. Bienvenidos una vez más a Paisa Deportes Live TV, su programa, su magazine, con invitados del mundo deportivo de cada 8 días, en un mundo al revés, con Caroline. Está como al revés, Caroline. No es el mundo, es Caroline. Soy yo la que está al revés, no puede ser. A quien saludamos, Caro, bienvenida hoy una vez más con un personaje, una deportista, que tiene muchas historias por contar. Por aquí estábamos hablando de nombres, más tardecito vamos a ver cómo nos va con eso. Caro, bienvenida, ¿cómo estás? Es un nuevo ritual que vamos a implementar en el programa. Muy buenas tardes, Checho, muy buenas tardes, Carlos, muy buenas tardes a nuestra invitada y a todos nuestros televidentes en CNC Florida Central, a todos nuestros televidentes acá en Paisa Deportes, en esta ciudad de la eterna primavera, que Checho, tenemos un clima como... Ahorita nuestra invitada, que es psicóloga, nos puede hablar un poquito como de esos cambios del comportamiento, pero el clima de Medellín es como con una enfermedad. Uno sale por la mañana y qué frío, ya después qué calor, llueve, hace sol, bueno, mejor dicho, tiene algún trastorno. Por acá, Carlos Areiza. Muy buenas tardes para todos, buenas tardes Sergio, buenas tardes Caroline y buenas tardes a nuestra invitada Gina. Bueno, esperamos tener un buen tiempo y conocer esta deportista con nombre de postre, con color a postre y con cara de postre. Fue lo que me tienes que pensar. Te sapearon. Me sapearon. Y bueno, esperamos que tengamos un buen tiempo. Bueno, ella es Gina Escobar, gimnasta antioqueña, envigadeña, colombiana. Felices de poderte tener acá. Por aquí ya estuvo un gimnasta, tuvimos a Jorge Hugo Giraldo el año pasado, y pues estábamos ahí como pendientes también, porque aquí tratamos de ir como variando un poco los personajes, no solo en deporte, también en a qué se dedican y temas. Por aquí ha pasado mucho, y pues le cuento a Gina que por acá todo el que pasa por acá como que le va bien. Ahorita vamos a hablar de eso para que sepa. Gina, bienvenida a Paisa Deporte Live TV. Muchas gracias. Hola Caro, hola Checho, hola Carlos, gracias por la invitación. Qué rico estar con ustedes. Y pues Caro, que es una amiga de toda la vida, prácticamente nos conoce todo nuestro proceso en gimnasia. Bueno, es que así yo no... Es. ¿Caro estuvo en gimnasia también? No, Checho, pues no como gimnasta, pero te voy a decir, y se lo dije a Jorge Hugo, se lo dije al profesor Yuski cuando lo tuvimos acá en nuestro programa, que la base de mi trabajo como fisioterapeuta la aprendí en gimnasia. O sea, yo hice con Jorge Hugo, tuve la oportunidad de hacer el ciclo olímpico a Londres completo,
Entonces, durante esos 4 años y un poquito más, he estado en gimnasia, como en todos esos procesos de manejo de lesiones, procesos de prevención de lesiones. Entonces, hasta este año, recientemente, con María José Villegas, con Andrés Felipe Martínez. Entonces, he tenido como mucha cercanía, y la base de los elementos de gimnasia me han dado muchas herramientas para trabajar y mejorar como fisioterapeuta. Entonces, por eso ya dice que pertenezco a gimnasia, y a mí me siento muy orgullosa de eso, porque desafortunadamente con las lesiones de ellos, de ella en especial, he aprendido mucho. Entonces, sí, yo me siento también de la familia de la gimnasia, y ella sabe que la quiero con todo mi corazón. Es que, claro, ¿sabe qué? Es que yo no sé, este pedacito, pues yo lo tenía como ahí como separado, pero a ver, yo cómo les contara esto, hombre. Es que ¿fuiste gimnasta tú, Checho? Pues casi. Yo no sé. A ver, cuéntenos. Vamos a ver si por aquí, porque es que eso fue como un rollo ahí raro. Va a salir Checho haciendo un rollo adelante. Caro tiene retorno ahí, estaba viendo lo que sale. Sí, estoy acá precisamente, y aprovecho para todos nuestros televidentes de recordarles, uno, darle a la campanita de la página de Paisa Deportes para que cuando estemos transmitiendo en vivo nos les llegue la notificación, y dos, que compartan en sus perfiles de Facebook, Gina en este momentico también, que compartan en su perfil de Facebook el enlace del programa o en sus grupos de WhatsApp, y así podamos llegar a más personas con la historia de esta gran campeona, psicóloga, buena amiga, cuasi fisioterapeuta. También, es que yo tenía como ese enredo ahí. A propósito de lo que está diciendo Caroline. Muéstranos, a ver. Ah, bueno, no, espera, enseguida les cuento que... Pero no se vaya a reír, pues, Caroline, tía, no ríase. Sí, ya me dijo. A ver. Mi primer deporte, gimnasia infantil. No. Universidad de Antioquia, 1982. ¡Ay, qué belleza! Mira, Carlos, te voy a ir traduciendo porque yo sé que no tienes el retorno del programa. Gimnasia infantil, Sergio Restrepo, la fotico de Checho en el equipo de gimnasia y dice, de la universidad. Y dice, escuela de niñas. Yo es que estudiaba en la escuela de niñas, ahí se llamaba aquí la de La Paz en Envigado. Entonces me salí de gimnasia por eso. Me traumatizaron porque yo es que en gimnasia... Y de la escuela de niñas, pues yo no tiene nada, pues, y hubiera salido, pero... Ya, güey, pucha, estoy estudiando en la escuela de niñas, gimnasia, en esa época... No pudiste con el bullying y te retiraste. Sí, pero bueno, Gina, así que pudimos haber sido colegas de gimnasia. O sea, ahí fue donde empezaste a vender chicles, Checho. No, eso fue antes de los chicles. Bueno, dejemos hablar a nuestra invitada, Gina. No va a parar de reírse en todo el programa, ya va a ver. Ay, no. Vamos a preparar. Bienvenida, Gina. Gracias, Carito. Bueno, invitación. Gina, imagínate. Bueno, en la presentación, en el cabezote de entrada, teníamos, y qué bueno que haya coincidido con nuestra invitada, porque teníamos un mensaje que manda Indeportes Antioquia con el profesor Luis Fernando Montoya, una campaña que está haciendo. Y precisamente el mensaje que entregaba el profe Montoya era un consejo para no solo los deportistas élites, sino para la juventud que practica deporte, y era estudiar. Y mencionaba el hecho de que practicaran deporte, pero que enfocaran hacia el estudio, porque el deporte no va a durar toda la vida, y que eso es una actividad casi que complementaria que les sirve. Ayer precisamente en ese homenaje hablábamos sobre eso, en el homenaje a Baltasar Medina, y era muy enfocado hacia lo mismo, hacia aprovechar los beneficios que les da el hacer deporte para lograr sacar sus carreras, y parece que lo has hecho muy bien, Gina, ¿no? Sí, la verdad, siempre, bueno, desde que ya me estaba graduando del colegio, siempre como deportistas hemos como tenido la oportunidad de mantener con psicólogos todo el tiempo, por el tema del estrés, tanta presión, el alto rendimiento es un poco pesado. Y
dije, no, yo quiero ser psicóloga deportiva, me encanta, me apasiona eso, me veo ahí, y no quería como desligarme del deporte, sino que quería estudiar algo relacionado con el deporte, pero no que fuera educación física, pues no quería como lo tradicional, por lo que yo dije, no, pues voy a estudiar psicología y hago después una especialización en psicología deportiva. Entonces, ya llevo 5 años en la universidad, ya casi estoy que me gradúo, ya solo me quedan las prácticas, pero sí, estoy fascinada con esta carrera y obviamente, como alto rendimiento, nosotros nos toca muy complicado porque no tenemos el mismo tiempo que nuestros compañeros. Entonces, por eso nos atrasamos, nos toca coger menos materias, nos toca... las prácticas diferentes, entonces nos toca pues como un poco más lento. Sin embargo, apoyo lo que dices, que lo que dijo el profe Montoya, que sí es fundamental, para mí ha sido muy importante el estudio, ya que, a ver, por lo menos la psicología la he aplicado en mí, a la hora de mi deporte, ¿sí? En el momento de competir tengo herramientas para manejar mi ansiedad, para manejar mi estrés, entonces también como que uso lo que estoy estudiando para aplicarlo en mí y poder usarlo como una herramienta que me favorezca en mi deporte. Entonces sí pienso que las dos pueden ir de la mano, y como tú dices, el deporte no es para siempre. Uno muchas veces estando ahí uno cree que va a estar eternamente, pero en realidad siempre va a llegar un momento de parar, que el cuerpo te lo pide, y es bueno tener una alternativa, algo con que seguir nuestra vida profesional, nuestra vida laboral. Entonces sí, me parece muy importante. Excelente, Gina. Y creo que lo estás aplicando también con tus compañeras. Hace poquito te escuchaba en otra entrevista que esas herramientas las estás usando para unir al equipo. Conocemos Checho y Carlos y televidentes la gimnasia como un deporte, si bien es de arte y precisión, es un deporte individual. Así es como la concepción, pero la gimnasia da también una premiación, o hay una modalidad de competencia que es por equipos, y teníamos muchas individualidades. Y escuché, Gina, tú me complementas esta idea, que en este último año que pasaste como por una serie de lesiones, has tratado de ayudar a tu equipo, o sea, estamos hablando de Antioquia y de Colombia, a fortalecer esa parte de equipo, de desarrollar como ese espíritu de equipo. Sí, lo que pasa, como tú dices, claro, la gimnasia es individual. Hay 6 medallas, de las cuales 5 son individuales, que son los 4 aparatos, o la quinta, que es la general individual, que es la suma de los 4, y una sexta, que es equipos. La medalla de equipos es como la más, como te digo, como la más gratificante, porque es un trabajo de 5, 4, 3 o 6 gimnastas, dependiendo de la competencia. Y te da como el prestigio como país, o sea, no es individualista. Y el hecho de tú tener un buen nivel y una buena unión en equipo te va a favorecer para tus resultados individuales, porque cada una tiene sus fortalezas. Entonces, esa unión te va a ayudar a que alguna compañera es buena en salto. Entonces, esa unión la motiva y eso ayuda para que ella también logre su puntaje individual. Entonces, es una estrategia que Antioquia siempre ha implementado. Y muchos países en el mundo lo han implementado, los que son campeones olímpicos, en equipo, mundiales y etcétera. ¿Qué pasa? Yo era la última gimnasta de la última generación que Caro conoció y que trabajó mucho con nosotras. Éramos más o menos 7, 8, sino que ya todas grandes, se casaron, tienen hijos, tomaron sus rumbos, y yo era la más pequeña. Entonces, se comieron el postre. Exacto, entonces yo. ¿Y qué pasa? Venía una generación, por
ejemplo, las gimnastas que están detrás de mí, yo tengo 23 y ellas tienen, yo tengo una nación muy diferente a ese, a esa cohesión de equipo que teníamos. Entonces, de por sí, eran muy individuales, o sea, una, cada una por su lado, y eso no hacía como que hubiera como un buen, como una buena energía de equipo que hiciera que todas sacaran su mayor potencial. Todas muy buenas, pero cada una por su lado, entonces era un poquito difícil como lograr algo así. Entonces, hace más o menos un año larguito, estamos trabajando también con una psicóloga que se llama Paula Orrego, y ella nos está ayudando también en esa parte. Yo intenté ayudarles y he ayudado mucho y las he acompañado mucho, pero creo que por el hecho de ser compañera, quizás no influye tanto el impacto de lo que les quería transmitir como si una persona con quizás un poco más de autoridad, como un psicólogo, lo pudiera hacer. Entonces, prácticamente, y estamos haciendo como un trabajo en equipo muy interesante, muy bueno, y obviamente desde mi experiencia, desde ser mucho mayor que ellas, les ayudo en esa parte de manejo del estrés, de ansiedad, las apoyo mucho, porque igual también venimos de no sé, un año, una época de muchas lesiones. Fue algo como que nos impactó al equipo, impresionante. Entonces, como que tuvimos que enfrentar demasiadas cosas al tiempo, pero ya ahora es todo como que está un poco más calmado y ya se siente como otra vez ese ambiente de equipo, esa energía como que te dice, oh, madre, voy a dar todo y ganamos en equipo y voy por mi lugar individual. Entonces es muy interesante. Sí, no, y muy interesante escuchar, pero es que cuando estaba buscando como tu actividad, es que yo venía con la idea de que eras colega de Caroline. ¿Le contamos por qué es coincidencia? No, pues yo me imagino, no sé si sea por la pareja o qué, o por dónde. Exactamente, sí, es por ese lado. Ah, bueno, entonces tengo buen instinto. la stalkeó. Ah, no, sí, no, ¿para qué estoy? Oiga, ¿para qué estudiamos? Pero es un complemento espectacular. O sea, es un complemento muy bonito porque, pues, yo soy fisioterapeuta, el novio, ¿cierto, Gina? Tu novio, tu pareja, es fisioterapeuta. Entonces, en los eventos uno requiere elementos y requiere estrategias para ayudarle a un deportista a que respire, a que se enfoque, a que visualice, todo eso. Entonces, él desde su experiencia como fisioterapeuta, ella desde su experiencia como deportista y ahora como psicóloga, es una bomba, un equipo, un dúo dinámico espectacular. ¿Puedes decir el nombre del emprendimiento de ustedes, Gina, para que lo tengamos acá referenciado? ¿Puedes decir? Sí, mi novio, bueno, se llama Carlos Duque y su emprendimiento, que obviamente yo lo estaba apoyando mucho, se llama Activa Fisioterapia. Entonces, como tú dices, es excelente complemento porque él también, aparte de servicio, él también ya entiende más de la gimnasia. Yo también le he enseñado cosas porque él también trabaja con deportistas, entonces prácticamente tú que lo has vivido te convertías en nuestra entrenadora, en la que nos corregía, en la que nos ayudaba a respirar, la que nos ayudaba a relajarnos. O sea, prácticamente como que el fisio es multitarea, porque uno logra como tener tanta conexión con él, porque uno, por ejemplo, con Caro, prácticamente era nuestra amiga en competencias, nos ayudaba con las lesiones, los dolores y todo, pero era tanto la unión
que era nuestra amiga. Entonces ella llegó a un punto en que hasta ya sabía nombres de ejercicios. Sé dirigir, dirigir paralelas, espectacular. No, ese es mi aparato. Sí, entonces es como un complemento súper lindo. Y más que todo nosotros los deportistas de alto rendimiento que sufrimos de tantos dolores todo el tiempo, necesitábamos sacar 100%. Que un dolorcito aquí en el hombro, que es que no, ya no me duele el hombro sino la rodilla, que ya no, siempre necesitábamos algo. O sea, así sea un poquito de crema caliente, siempre. Entonces, obviamente yo no busqué a mi novio por eso. Llegó. Lo busco. Diga la verdad, estaba quebrando. Lo busco por interés. Interés, ¿cuánto vale eso? Oiga, estaba quebrando. Y dijo, no, pues si no puedes con el enemigo, únete. Entonces, no, fue casualidades de la vida. Pero sí me ha ayudado mucho. Y qué más que, por ejemplo, nosotros como deportistas de alto rendimiento, no, o sea, es muy difícil que alguien se acopie a nosotros. O sea, alguien que no esté en el ambiente deportivo, ya sea, no sé, por el lado de ser periodista, no sé, de ser médico deportivo, buen oficio o algo así relacionado con el deporte. Si no es algo relacionado con el deporte, es muy difícil que nos entiendan. Sí, nosotros nos tenemos viajando. Fines de semana. Tenemos tiempo, sí. Entonces, la verdad, sí, un excelente complemento. No se puede comer una hamburguesa con papita los viernes. Gina. Ah. Y más en gimnasia. Tenés un registro, yo no sé si eres como consciente de él. ¿Cuánto llevas practicando gimnasio? 20 años. 17 años. ¿Cómo que 17 años? Me equivoqué, no. La estalqué mal. No, 17 años, porque tienes un registro de ser la primera deportista infantil en convertirte en campeona nacional juvenil. Sí. Eso fue a los cuantos, para poder hacer la cuentica aquí, a ver. Bueno, infantil es más o menos a los 11, 12 años. Ya hice la cuenta. No, pero no lo voy a decir, no, sino que es que con muchos deportes, pero la gimnasia tiene eso en particular, que llegan muy niños. Entonces, yo desde que tengo memoria como periodista, empecé por allá en el 2007, yo ya te veía. Entonces uno dice, prefiero en el 2007, hace 14 años y todavía estás ahí. Entonces son, ¿sí me entiendes? Entonces uno dice, pero está una vida, pero es que empezaron muy, muy niñas. Y empezaste muy rápido también a alcanzar logros deportivos, pues a nivel, diría uno, pues ya competitivo. Sí, lo que pasa es que, bueno, ¿por qué somos tan pequeños? Porque si un gimnasta empieza a los 10 años, pues ya es imposible que sea de alto rendimiento. Ya no desarrolla la misma flexibilidad, la misma fuerza, la misma potencia. Quizás puede llegar a hacer algunas cosas difíciles, pero ya alto rendimiento es imposible. Más o menos una niña hasta los 7, 8 años logra coger su flexibilidad, la que va a tener ya por toda su carrera, y la fuerza, la potencia. Y si tú en gimnasia no empiezas a coger un nivel alto desde pequeño, es muy difícil que llegues a mayores y tengas resultados. Mira que muchas gimnastas se retiran a la edad de juvenil, que es más o menos 14, 15 años. ¿Por qué? Por eso mismo, hay algunas que entraron tarde, otras que en realidad no les dio, y ese es un periodo crítico para todo gimnasta. Bueno, en femenino, en masculino pasa al revés. Ellos, mientras más edad, mejor, tienen más fuerza, más potencia, crecen más, sus músculos son más fuertes, más grandes, y en femenino es más difícil, porque entonces se empieza a acumular la grasita, que la niña entonces ya empieza a menstruar, entonces ya crece, le crece la cola, los hombros, la espalda. Entonces, para una mujer es muchísimo más complejo.
Por eso tenemos que ser, empezar el alto rendimiento desde muy joven. Y bueno, lo del resultado, sí, también pues como que en ese año, por primera vez, quedé como campeona suramericana juvenil en toda la historia. Y nunca en Colombia una juvenil había ganado pues un campeonato suramericano. Siempre era Brasil, Brasil, Brasil. Y ese año logramos algo histórico. Entonces, también como que empecé con, como tú dices, como con logros muy significativos desde muy pequeña. Muy, muy importante eso, Checho. Mira, no sé si puedes volver a poner el bannercito de BFI10 y yo te cuento una historia cortita. Déjame un momentico aquí que me descuadro aquí una cosita, vamos a ver. Claro que sí. Bueno, entonces, no sé si Gina sabe la historia de BFI10. BFI10 es el centro de fisioterapia que ahorita está por el velódromo. Tiene dos inspiraciones. Una, el color naranja, que es el color favorito de mi mamá. Entonces, como que ese fue como una parte de la inspiración. Y el logo lo diseñó Diego Medina, tu entrenador. Checho, sí, eso no lo sabías. Me lo había contado, ¿eh? Listo. Y BFI10, como vemos ahí en el banner, tiene una línea en la mitad, que es la línea, que es la siguiente foto que tenías ahorita, Checho, cuando ellas saltan y hacen como lo que conocemos folclóricamente como un split o como una espaga, ¿cierto? Esa línea es esa línea que vemos en el logo de BFI10, inspirado en ese movimiento, ese esfuerzo y esa cualidad bonita de esfuerzo de una gimnasta, porque es de la gimnasta, los hombres no tienen esa línea tan marcada. Pues no sé si también se llama línea en ellos. Entonces el logo de BFI10 también está inspirado en la gimnasia y fue creado por el entrenador de Chino. Sí, eso sí me lo contó él, que lo había creado, pero no sabía lo del color naranja ni lo de la línea, sino que, ajá, él me dijo, ay, sí, yo diseñé, y yo, ¿en serio, Diego? Sino que sí, uno cree que el entrenador solo sabe de gimnasio, del deporte, pero no, mi entrenador es todero. Eso, tienes que verlo cuando está, sobre todo en suelo es muy gracioso, porque él camina alrededor de toda la pedana mientras ellas hacen el esfuerzo y él lo va haciendo ahí, va haciendo como más o menos lo mismo que ellas están haciendo allá, y como que se va a desbaratar ahí haciendo fuerza y apretando nalga. A propósito de eso, Gina, también es un deporte que es muy ligado, pero uno no sé si aprende como a mirar de reojo o qué, porque también es de mucha concentración. Yo me imagino ya uno en la película se mete, pero tiene que estar como atento. Sí, pero por ejemplo uno como gimnasta, en el momento que está haciendo su rutina, por ejemplo, uno no identifica lo que Caro está diciendo. Pues X, usted no ve nada. O sea, si usted logra ver a su entrenador haciendo eso, es porque está perdido. O sea, no sabe ni lo que está haciendo. Usted está desconcentrado. Esa era mi pregunta. ¿Qué uno a veces hace? El entrenador no le puede hablar a uno durante la rutina. Entonces, a veces, él tiene, digamos, palabritas claves de algunos ejercicios de pronto que uno le esté fallando, o palabras claves que le van a ayudar a uno como a acordarse de ciertas correcciones. Entonces él lo hace a través de alguna compañera de uno. Entonces él le dice, bueno, dice, ay, Juli, decirle tal cosa, que alce el brazo o que haga esto. Entonces Juli lo dice. Entonces uno ya sabe que lo que ella está diciendo es que el entrenador se lo dijo. Pero a veces uno tiene, digamos, de pronto una voz que le ayuda a uno más. Entonces, por ejemplo, yo le digo a cierta compañera, ay, no, solamente háblame vos, porque a veces a mí me desconcentra cuando todas hablan al tiempo. Entonces hay veces yo le digo, ay, no me griten tanto, más suavecito, o ay, no, solamente háblame vos. Ya, entonces ya uno sabe que le pongo cuidado solo a esa voz, no más. Entonces uno como de la concentración es capaz de solo escuchar esa voz, de lo que le va diciendo. Obviamente no le dice a uno toda la rutina, pero sí palabritas claves,
Entonces es un nivel de concentración que uno tiene que tener muy alto, porque imagínate en una competencia cuántas voces no hay, cuántas personas no están gritando, cuántas gimnastas no están compitiendo en el momento. Entonces, si es un... No me puede silbar, no me puede silbar, pues sí. No, por ejemplo, en patinaje, no. Caro está, en patinaje no, se siente, en béisbol. En béisbol es... Yo que vivo con un beisbolista. Ah, pues. Claro, vive con un beisbolista. Y el amigo le rasca la oreja. Ah, ¿cómo? No, que me está picando aquí. No, Checho, y si vieras, Gina, que nos cuente lo de las asimétricas. Una vez yo pasó eso que ella está diciendo, que las niñas, las compañeras, eran las que estaban dando las indicaciones en las asimétricas. Entonces yo dije, no, pero eso es muy fácil, porque es que una gritaba, arriba, y la otra gritaba, abajo, al mismo tiempo. Entonces yo decía, pero ¿cómo así? O gritaban, fuerte, suave, que, ahora, cierre, y yo, no, pues súper fácil. Asimétricas, diga, pues lo contrario, uno sobre otro y ya, y así es. Entonces yo, no, dirigir asimétricas es lo más fácil del mundo, pero Gina, que nos explique por qué no es tan gracioso, en verdad es muy duro, pero es muy bonito, es un aparato muy lindo. Sí, es, yo recuerdo que Caro nos preguntaba, pero ¿cómo así? Yo no entiendo, ¿cómo así que la una dice eso? Entonces usted, ¿cómo no se confunde? Entonces ahí es lo que está explicando ahora. Todos, ese es como uno de los aparatos más complejos, porque tú no tienes tiempo de respirar, de parar, nada. En los otros aparatos tú puedes respirar mientras haces la coreografía, ¿cierto? Igual, por ejemplo, el salto son como 5 segundos y ya. Pero en los otros aparatos puedes respirar, en ese no. Entonces en ese todo te lo dicen así, rapidísimo, ejercicio por ejercicio, y como cada ejercicio tiene una técnica diferente, entonces tienen como una palabra clave diferente. Entonces ahí es cuando uno, por ejemplo, a mí me... Hay un territorio mágico esperando a que... Evocar. Entonces, escucharlas a todas a la vez. Entonces, por ejemplo, antes de pasar... Hay un territorio mágico esperando a que lo descubra. Solamente háblame tú, le digo alguna como que sea como que la voz que más confianza me genere, que yo sé que obviamente mi entrenador va a hablar a través de ella. Entonces, es muy chistoso porque sí, se escucha de todo, que vamos, que arriba, que fuerte, que tú puedes, que no, que dale, que aprieta. Entonces, se escucha una cosa impresionante, pero uno como deportista solo escucha una cosa o solo siente al entrenador ahí, o hay veces ni escucha nada, pero es... Lo que dije ahorita, si uno como deportista escucha todas esas voces, está muy despertado. Entonces, sí, va como en el gusto de cada deportista. Hay gente que le gusta que la apoyen muchísimo, hay otros que no, hay gente que le gusta en silencio total. Entonces, depende como de cada persona. Ah, bueno, y Gina, Diego también es técnico de Antioquia, ¿cierto? Ha sido ahí, es técnico de Selección, sí. Colombia y de Antioquia. Y de Antioquia, sí. Eso facilita, me imagino, también muchas, sobre todo a la hora de salir a nivel internacional y eso, tener esa confianza y ese conocimiento. Ay, sí, eso, o sea, como gimnasta, digamos, como es un deporte de mucho cuidado, pues de te tienen que cuidar todo el tiempo. Obviamente en competencia no se puede, pero digamos, el hecho de que el entrenador, digamos, se pare en cierto punto o te cuide de cierta manera, te genera tranquilidad. Entonces, el hecho de que mi entrenador sea como el entrenador jefe de Selección Colombia, te da un beneficio extra, y es que él siempre va a poder estar en todas las competencias. Entonces, él a veces va con otros dos entrenadores más y así. Entonces, incluso es tan grande como la confianza que él transmite, que las compañeras mías de otros departamentos viajamos y a veces le dicen a él, ay, Diego, me va a cuidar tal ejercicio. Él le dice, ay, dígale a su entrenador que él está allá. Y le dice, no, es que con usted me genera más confianza. Entonces mira que a veces el ser como tan líder, porque él es demasiado líder,
nos da como cierta confianza y cierta energía, tanto que otras compañeras de otros departamentos a veces prefieren que él las cuide antes que su propio entrenador. Entonces yo me siento también muy afortunada de tenerlo a él, y más que todo en las competencias, porque igual eso también me genera a mí mucha tranquilidad. Igual también he tenido competencias sin él, y obviamente uno tiene que ser capaz de hacerlas pues estando él o no, pero igual uno siente como el vacío, a veces siente como, ay, me hace falta que me diga tal cosita. Entonces, sí, es interesante. Bueno, vea, Caro, vamos a hacer por aquí una pequeña pausa para antes de continuar el diálogo con Gina. Saludamos a César Álvarez, periodista, colega, amigo, que se reporta, a María Bayona también, que no puede faltar, a Juan Pablo Velázquez, esperamos que esté recuperado ya, a Mauricio Londoño, a Diego Cielo Roto en Caldas, ojalá esté mejor por allá Héctor la cosa. Héctor Pérez también en Caldas, Checho, por acá está pendiente. Ah, bueno, Nicolás Mena en el municipio de Envigado, la reconoce también a Gina, que la ve por allá en el polideportivo cada rato. Y hablando un poco de esos liderazgos también, porque tenemos aquí también aprovechando como dos noticias para dar. Una, y hablando pues como de esos liderazgos, fue el reconocimiento que recibió ayer hasta hace poco director, presidente del Comité Olímpico Colombiano, Baltasar Medina, quien es antioqueño, pues ayer en un acto en Indeportes Antioquia recibió un reconocimiento por parte del gobernador encargado, Luis Fernando Suárez, y del gerente de Indeportes Antioquia, Héctor Fabio Betancur. Y allá nos dimos cuenta también de varias noticias, entre ellas una que tiene que ver con deporte, y es una campaña que se va a hacer a nivel departamental. El reconocimiento que recibió la exaltación es la Orden al Mérito Deportivo Antonio Roldán Betancur. Pues por allá también estaba un dirigente, Sergio Roldán, quien era antes el gerente de Indeportes, y ya está en la Secretaría de Turismo. Le van a apostar al turismo deportivo. Así que nosotros, pues también desde acá nos unimos a esa campaña que se llama Antioquia es mágica a la carta. Y vamos a ver entonces la presentación de esta campaña. A que lo descubras. Valles infinitos, montañas que tocan el cielo, deliciosa gastronomía y gente maravillosa. Antioquia es mágica, recórrela. Unidos, Gobernación de Antioquia. Antioquia es mágica. Esa es la campaña a la que nos unimos, y mencionado también de ese regionalismo, Gina, pues como antioqueña también, pero siempre te hemos tenido ahí como ligada al municipio de Envigado. Claro que sí. Bueno, yo comencé este recorrido de la gimnasia en el Inder de Envigado. Yo comencé haciendo natación allá en el Inder a los 4 años, y a los 6 años ya me iban a mandar a competir a Liga de Antioquia en natación. No era lo mío, no disfrutaba competir en natación. Nadaba muy bien, pero sufría, soy una persona súper friolenta, entonces sufría con el frío impresionante. Los días que llovían teníamos que entrar y yo lloraba y sufría porque tenía que entrar. Yo no, definitivamente no me veo compitiendo, no es lo mío. Entonces mi mamá me dijo, bueno, no, sálgase, porque yo ya pues estaba aburrida. Yo dije, no, yo no voy a irme a competir en una cosa que sufro tanto, no. Entonces mi mamá, no, es como otro deporte. Entonces me pasó por deportes como para que yo mirara, y vi una niña que estaba parada en la cabeza. Dije, no, ma, yo quiero aprender a hacer eso, me parece súper chévere. Entonces mi mamá dice, bueno, pero mi mamá no sabía qué era gimnasia. O sea, ella decía, no, pues gimnasia es ir al gimnasio a alzar pesas. Entonces la gimnasia no, como que no era tan reconocida acá. Y mi mamá me entró y dice, ¿qué haces? ¿Qué gimnasia? Bueno, pues metámosla.
Y efectivamente aprendí a pararme en la cabeza y todo. Y a los 6 meses quedé campeona departamental. Entonces prácticamente duré como de los 4 añitos que empecé en natación, por hasta los casi 7 años en el INDE. Entonces igual allá me vieron pues como crecer y yo representé al INDER en muchísimas competencias que hacían como de interclubes, hacían competencias en colegios, entonces también nos llevaban por parte del INDER. Entonces fue un recorrido muy bonito. Empecé con el entrenador que ya pues no está con nosotros, que en paz descanse, se llamaba Wilfer Tamayo. Y él era pues muy buen entrenador, era el mejor amigo de mi actual entrenador Diego Medina. Entonces ese fue como el filtro, él siempre le pasaba como las gimnastas talento y se las pasaba a él. Entonces a los 6, 7 añitos pasé a la liga, pero igual nunca me desligué del INDE. Entonces siempre cuando ya obviamente estando en liga de alto rendimiento en gimnasia ya no se puede competir en interclubes, porque ya es como decir como que pasas a otro nivel, o sea, ya tú estás, pasas a nacionales ya, no como algunos deportes que todavía hacen interclubes, en nosotros no. Entonces, igual siempre los seguí representando y siempre sigo ligada a ellos y siempre que hablo yo, no, sí, yo pertenezco al INDER Envigado, o sea, siempre, siempre como que han estado como en todo mi proceso y han estado como en cada logro y en cada, pues siempre han estado ahí pendientes. Entonces ha sido pues como un inicio muy bonito y que se convirtió pues como decir, como en una familia. Entonces sí es algo muy lindo con ellos. Bueno, pero ahí diste algo, ¿y la parada de cabeza la ensayaste antes o no? No, no, yo no sabía nada. De hecho, yo en mi casa esto brincaba, saltaba de cama en cama. De hecho, tengo una anécdota con mi hermano, que dormíamos en un camarote y al lado había otra cama. Entonces a mí me encantaba enseñarle a él. Entonces yo, ay, mira lo que aprendí allá. Y yo así súper tipo profesora, y él es mayor que yo. Entonces me pasaba así como de la cama a la otra que hay debajo del camarote, así como en una vuelta canela. Imagínense, me volaba ese piso así, y es una cosa impresionante. Y de hacer eso, de hacer esto, de mostrarle lo que estaba aprendiendo, porque ya había aprendido esa parada de cabeza. Y en esas pasé y me metí aquí arriba como el bordo del camarote. Quedé ahí como un pollo. Mi mamá hablando por teléfono, espérate que esta niña se abrió la cabeza. Y yo aquí sangrando. Y claro, yo poniéndome a mostrarle a mi hermano y que queriéndole enseñar lo que estaba aprendiendo en gimnasia. Porque igual de hecho como que chiquita fue muy talentosa, o sea, como que fui aprendiendo muy rápido. Entonces se me dio muy fácil y así fue que poco a poco se fue convirtiendo en algo súper serio. Bueno, Checho, yo escucho que Gina dice que no siguió en natación porque era un deporte muy duro. Yo siempre hago el reconocimiento que la gimnasia artística está en mi top 3 de admiración en deportes, ¿cierto? A la par que el ciclismo de ruta y el triatlón, porque me parecen los 3 deportes como top, desde mi punto de vista, ¿cierto? Pero la gimnasia tiene algo y es que tú tienes que ser fuerte, muy fuerte, o sea, desarrollar tu fuerza al 100%. Tienes que ser veloz, tienes que ser muy rápido, tienes que ser flexible, muy flexible, y tienes que ser resistente, muy resistente, ¿cierto? O sea, las 4 cualidades físicas básicas las tienes que desarrollar al 100%. O sea, ahí no sirve que seas más o menos flexible, o que seas un poquitico lento, o que tengas más o menos fuerza. No, ahí tú tienes que desarrollar las capacidades al 100%. Entonces, no me cabe en la cabeza que Gina diga que se salió de natación porque era muy duro y se pasó para gimnasia, si es lo más duro que hay. Y yo no sé si hay otro deporte, Caro, que exija sobre todo la fuerza en la zona central, en el abdomen. Entonces, no voy a hacer 2 piscinas, me tengo que hacer cuántas abdominales, Gina. No, ni abdominales. O sea, es que eso es una cosa. Ojalá, Checho, todos los deportistas pasaran por gimnasia. O sea,
todos nosotros pasáramos por gimnasio. O sea, es un deporte que te da, no, Checho, todavía podemos, claro. Todavía podemos. Podemos entrar a gimnasia todavía. Desarrolla unas habilidades, cualidades. Eso, unos elementos que te da pie a la prevención de lesiones en cualquier deporte que tú practiques. Entonces, dime, Gina, ¿dónde la gimnasia no era tan duro como la natación? O sea, me quedé como con esa duda. O sea, estoy aquí como, ¿pero cómo así? Voy a buscar aquí en Google. Bueno, una de las razones que yo les di ahorita es que el frío. O sea, soy extremadamente friolenta. Esa es una. Cierto, que bueno, no es parecida a la gimnasia para nada, pero es una de las que... Gina, pero venga, perdón, la interrumpo. Pero es que cuando hablamos de frío es que era en la nevera, allá abajo en la liga. Es que ese ha sido el terror del aprendizaje. No era la de acá de Envigado. ¿Era acá? No era la de Envigado. Sino que cuando llueve, por ejemplo, yo soy extremadamente violenta, y de hecho es porque como que... Igual no tengo tanta como grasa en el cuerpo, igual eso me lo he hecho mi entrenador. No. Oiga, me está diciendo que, Carlos, nos está diciendo que nos vamos a nadar, que sí podemos. Eso ya. Checho, no. Tienes cualidades para nadar. Tengo cualidades para nadar. Ya podemos quemar la grasa. No, al menos no aguantamos frío. Pero sí, no, o sea, toda mi vida he sufrido de eso, incluso cuando viajamos hacia lugares muy fríos, en gimnasia, como eso es prácticamente un vestido de baño, ¿no? A mí me toca ponerme 5 chaquetas, leggings sobre los leggings, porque soy, no sé, es algo que sufro de eso desde chiquita. Y otra cosa es que, a ver, el deporte de gimnasia es anaeróbico, o sea, tú tienes que tener resistencia, pero resistencia a la fuerza. Pero, por ejemplo, yo soy pésima para trotar, pésima para correr mucho tiempo, montar bici largas distancias, soy malísima para la resistencia aeróbica, soy pésima. Entonces, en el agua tienes que tener esa resistencia. Es súper complicado. Pues yo no pude con eso, ni, por ejemplo, la forma de respirar por dentro del agua. Yo sentía que me ahogaba, me tocaba salir antes y me mantenían regañando que porque no respiraba bien. Incluso hoy en día tampoco sé todavía respirar y aguantar tanto tiempo. Entonces, mi entrenador, esa ha sido una de mis debilidades. Entonces, por ejemplo, a mí una rutina de piso, que es la que más cansa, que dura 1:30, que obviamente eso es, o sea, a full, resistencia a fuerza a full, pero tienes que tener un poco de anaerobia, porque si no, pues no aguantas, y ese es uno de los ejercicios que más duro me da. Entonces mi entrenador me tiene que poner poco a poco, entonces que primero una parte para que yo vaya cogiendo resistencia, porque para mí eso es durísimo. Entonces él me dice, me enseña a respirar, como a retener la respiración, porque obviamente cuando estamos en el aire tenemos que retenerla, pero no todo el tiempo. Entonces, esa ha sido una de mis debilidades grandes, que incluso me toca reforzarla mucho. Y en natación, pues esas dos cosas que les menciono, no, nula. Claro que la gimnasia es durísima. A mí me parece muy fuerte, pero prefiero estar en el gimnasio todo el día, estar metida en el agua todos los días. No, no lo soporto. O sea, todo el día con vestido de baño, pero sin meterse al agua, eso está bien. Lo único en común es el vestido de baño, el traje que parecía un vestido de baño. Bueno. Gina, hablemos un poco de esa, como de ese presente. ¿Cuántos ciclos olímpicos lleva? Bueno, este de Tokio era el segundo. Ya había hecho uno, que era el de Río. Me fue muy bien en ese ciclo, pero mi entrenador quería como que en ese segundo ciclo de Tokio aumentara un poco más el nivel. En ese de Tokio no empecé tan bien porque estaba como en un periodo como raro de mi carrera, pues estaba como que el cuerpo me estaba cambiando, estaba pasando como por muchas situaciones, entonces como que empecé como medio mal, pero al final ya estaba repuntando, estaba muy bien.
Y justo cuando era el año ya como definitivo para clasificar, que fue en el 2019, en que nosotros tenemos varias formas de clasificar, pero ese de ese año era como la que siempre apuntamos, que es el mundial, y ahí fue que me lesioné la rodilla, que fue, yo tengo ligamento. Dos cirugías de rodilla, sí, la primera fue ligamento cruzado y meniscos, esa me sacó un año y medio, entonces prácticamente no podía buscar la clasificación, y a inicios de este año ya estaba entrenando muy bien, pero en un momento que yo estaba entrenando hice como un ejercicio que es como caer como en una medio sentadilla, y era algo muy leve, pues, y sentí cuando hice esa sentadilla un chuzón en la rodilla, y yo sentí un chuzón en la parte como del menisco, y eso me dolía demasiado, y resulta que me revisaron y era que un menisco me lo reconstruyeron por completo, y tenía muchísimas suturas, por ahí como 6, 7, 8 suturas, un solo menisco, y una de esas suturas, como en la puntica del final, se desprendió, pues no soldó bien, por decirlo así. Entonces el médico me explicó que los meniscos tienen un 33% de falla y que esa partecita estuvo dentro del 33%, entonces les tocó volverme a operar, que no me podían dejar ese pedacito así volando. Y de hecho, pues doblaba la rodilla y yo sentía que algo me estorbaba, entonces no me lo podían dejar así. Entonces esa cirugía dura entre 4 y 6 meses de incapacidad, ya llevo 3, y al cuarto ya me empiezan a dejar como a saltar un poco, entonces eso me da pie para empezar este nuevo ciclo, o sea, prácticamente lo voy a empezar con rodilla nueva, súper amarrada. Sí, porque es que yo leí también, pues ahí leí que hubo un momento también como esas cosas, yo no sé, yo digo que son momentos de la vida, y siempre hablamos acá pues para los creyentes que Dios dispone, ¿cierto? Y que no era el momento, porque llegaste a estar clasificada a los juegos, no, en un momento. Sí, yo clasifiqué a Río, sí, eso fue un momento súper fuerte, porque la clasificación, bueno, era en el mundial, y antes de ir, como que en la resolución estaba que si tú cogías el cupo, o sea, no era cupo para el país, sino que lo tenían como que el que lo ganara, pues, que era el que iba ahí. Entonces fuimos tres gimnastas. Era nominal. Ajá. Y de las tres lo cogí yo. Entonces, ya, o sea, mi nombre aparecía y eso fue un boom porque aparecía en las listas oficiales de la FIC, que es la Federación Internacional de Gimnasia, y aparecía Gina Escobar, Colombia, pues todo, o sea, no decía Colombia, decía Gina Escobar. Bueno, no, todos estábamos súper felices, no, lo logramos, madre, casi que no. Y eso fue como en octubre, y en diciembre, bueno, como veníamos de una carga pues de entrenamientos muy fuertes, yo terminé como después de esa competencia, yo creo que hubo otra, no estoy muy segura, y yo tenía una lesión como en la pierna, era como una especie de desgarre, pero como en el cuádriceps, y era un dolor, una cosa horrible, que yo ni podía ni correr, ni hacer una sentadilla, me sentía muy mal de ahí de la pierna, y era pues debido como a toda la carga del año. Y resulta que, Catalina Escobar no fue a ese clasificatorio. Ella era compañera de nosotros, pero ella como creo que ese año se pasó a competir por Boyacá. Entonces el presidente de la federación ese año ya no compitió, porque yo creo que ella estaba como lesionada ese año. Y ella es una gimnasta súper buena. Bueno, era una gimnasta súper buena. Y era compañera mía, pues yo la admiraba demasiado. Y resulta que en enero dijeron, no, ese cupo, o sea, no es de usted, o sea, no es de Jean, ya eso no va a ser suyo. Vamos a hacer un chequeo con todas las gimnastas de Colombia para ver quién va. Y yo, pero ¿cómo así? Entonces yo me puse a llorar, yo le decía a mi entrenador, no, pero no es posible, ¿cómo así? Y yo estaba lesionada, o sea, yo no estaba en mi mejor momento. O sea, yo di todo y estábamos preparados para el mundial clasificatorio. Y ya yo estaba lesionada de esa pierna, igual me tocó ir.
y entonces hicieron chequeo, y obviamente, pues Catalina es súper buena gimnasta, y eso íbamos así, pues, décima, o sea, la que diera papá ya perdida. Y obviamente hicieron todo puesto con todas las gimnastas de Colombia, y el último aparato era suelo, y yo, pues, el suelo no, la rodilla no me, la pierna no me aguantaba. Y en una línea, no me acuerdo qué línea hacía ahí, me caí, entonces ya quedé por fuera. Entonces fue muy fuerte, y fue Catalina a Juegos Olímpicos. Y yo creo que ella en ese tiempo tenía como 27, 26 años. O sea, ya estaba como culminando su carrera. O sea, ya era como que eso era como lo último. Entonces sí, me pareció súper injusto, porque yo decía, ¿cómo si desde un inicio? O sea, yo muy feliz por Catalina, porque ella era mi compañera, o sea, yo crecí con ella. Entonces, era como si una compañera mía de Antioquia, si ella estuviera compitiendo por Boyacá, estuviera yendo en representación de nosotras. Entonces, y no, y ya te lo habías ganado. Eso, entonces eso era lo que me dolió. Y yo, ¿pero por qué? Si yo fui, o sea, que hubieran dicho de pronto, entre las tres que fueron al Mundial, por ejemplo. Claro. Venga, verá que es que... Ina, bueno, no, pero... Tú llegaste a estar 25 en el mundo. Es, ha sido tu mejor ranking. Sí. Ajá. ¿Y es el mejor de una colombiana o no? Pues sí, hasta ahora sí, porque nosotros le estábamos apuntando el año que me lesioné a entrar como entre los 20 o 16, porque en gimnasia hay la competencia que es competencia o la round, que es como para todas las ganarse el título del campeonato, ¿cierto? Entonces, el primer día compiten, no sé, 200 y escogen como creo que 20 para pasar a esa competencia o la round. Y Colombia nunca ha pasado a esa. Y nosotros, como obviamente ya veníamos desde ese cupo 25, entonces no, en la próxima, o sea, en el próximo mundial tenemos que quedar en esa de clasificatorio la round, que en femenino nunca lo han hecho. Y estábamos súper bien. Y la idea era haber pasado en ese, como en ese ranking para buscar el All Around. Sí. Pero bueno, porque igual en gimnasia no se puede pasar, digamos, en el mundo de un puesto 25 a un puesto 3. Pues es súper duro. O sea, gimnasia es tan duro que, digamos, las 10 primeras tienen de diferencia 1, 2 o 3 décimas entre cada puntaje. O sea, es una cosa mínima. O sea, gana es prácticamente la que sea re perfecta. Entonces, por eso uno tiene que ir subiendo como de a escaloncitos pequeños, porque es imposible, a no ser que sea Simone Biles, que es la super famosa campeona olímpica, que ella sí no tiene competencia. O sea, ella va al incluso creo que hoy está circulando un video de ella que va a presentar, creo que se llama el USA Classic, una competencia en Estados Unidos, que va a presentar otro ejercicio nuevo, que es un salto nuevo, que solamente lo hacen los hombres en el mundo. O sea, las mujeres no lo hacen, y ella lo hace. O sea, tiene tanta potencia y tanta fuerza, que incluso lo hacen muy pocos hombres en el mundo, y ella lo hace. O sea, ella es otro nivel, pues. Ella lo hace, Carlos, y yo vamos a nadar. Claro, se nos acabó el tiempo. Claro, se nos acabó el tiempo, pero se nos acabó. Acabó del todo. Y sí tenemos muy poquito tiempo. Carlos. Bueno, un placer, muy bacán escuchar la historia. Ya, gracias por la recomendación para el calor. Con la brasa se calienta aún. Con razón mantengo con tanto calor. Por no nada. No fue intencional. No. Oiga, ¿y es psicóloga? No, no. No, la psicología que enseñan hoy en día, hombre, por Dios. Psicología inversa. Oigan, a ver. María Fernanda nos hace esta seña, nos dice la seña para China, porque la comunidad sorda nos ve, entonces ya la seña está es como estos dos dedos, así, y tratas de dibujar un circulito, comenzando de aquí de la parte del ojo, una bolita. Cuando conozcas una persona sorda, ese es tu nombre en lengua de señas. Esto puedes decir. Ay, qué lindo. Esta
Ay, no, está muy lindo. Checho, ¿qué es eso? Checho. ¿Qué piensa acá? Estamos pesados, pero estamos estéticos. Un placer, Gina, un placer. Muchas gracias a usted. Una hermosa invitación. Para que no se queden con la duda, creo que fue en un campeonato panamericano, salió toda la selección Colombia. Ellas entrenan y son un desastre. Ya son despeinadas, son sin maquillaje, son sudando, bueno, una cosa horrible. No les combina la licra, una cosa horrible. Pero cuando van a competir, están hechas un postre, ¿cierto? Se maquillan y son hermosas. Entonces yo estaba ahí como fisioterapeuta de la selección Colombia y cada una fue pasando y yo le dije, usted se parece un postre, Catalina. Postre limón, Gabriela Gómez, postre de tres leches, Gina Escobar, café moca. Moca. Ah, sí, moca, moca. Café moca. Entonces, y así todas. Entonces, ellas, nuestro postrecito de café moca, ella sabe que café la moca. Quiero, que la admiro y que yo sé que esas enseñanzas que se dejó el ciclo anterior a Río, este ciclo a Tokio, que no lo puedes culminar como deportista, pero sí como psicóloga, te va a reunir todos esos elementos que necesitas para París. Entonces, hacer una preparación física general estupenda, rodeada de todo tu equipo de triunfo, tu novio, tu fisio, tu otra psicóloga, tus entrenadores, tus compañeros y más de 50 millones de colombianos que queremos que los deportistas como tú sigan izando nuestra bandera con los colores que son alrededor del mundo. Entonces, siéntete embajadora de nuestro país y nos representas a todos nosotros y piensa mucho en nosotros porque hacemos mucha fuerza por ti, porque nos apretamos acá, así como los gimnastas, hacemos ajustes, sostenemos la respiración y vamos a hacer mucha fuerza, Gina, tú sabes que te quiero un montón, Yo gracias por estar en Paisa Deportes. No, para mí es un orgullo, me encanta, porque igual también tengo un recuerdo tuyo muy lindo, nos has ayudado mucho y siempre has estado ahí con nosotros y nunca nos olvidas, y eso es lo más lindo de ti. Y sabes también que te quiero un montón y te admiro mucho, y no, gracias por el espacio, a Carlos, a Checho. Muy chévere el espacio y muy, muy amena la entrevista. Gina. Se rió todo el tiempo. Sí, nos reímos. Que, sí, no, para adelante me quedo con tu disciplina, la valoro mucho. Tu madurez, te veo muy madura. Yo hace muchos años, obviamente estaba más niña, pero eras muy tímida. Te veo yo una persona muy expresiva. Y eso es bueno, eso hace parte también de esa madurez deportiva. Que yo sé que va a terminar muy bien, porque has hecho el proceso y hablando y escuchándote, es demasiado consciente de lo que vienes haciendo. Y eso seguramente que va a terminar muy bien. Gracias por acompañarnos, por sacar el tiempo. Cuando hablamos de esos sacrificios, parte de que no, normalmente no salimos en el horario habitual, es por eso, pero nosotros lo entendemos. Entonces, por eso, gracias por estar acá. Recuerden que Paisa Deportes Live TV también estará en un momento ya montado en nuestro canal de YouTube como Paisa Deportes, y reiterar el saludo a nuestro canal aliado, el canal CNS Florida Central en los Estados Unidos y el canal CNS acá en Colombia. Gina, mil gracias. Gracias a ustedes. Un feliz día y espero que puedan como acompañar mi proceso a París, y por qué no, después de hacer una entrevista en París, hablando que... Lo que te íbamos a decir... Te lo dijimos al principio, los que vienen acá, esta es... O sea, el que asiste a Paisa Deportes clasifica a los Juegos Olímpicos. Ahí está, pues. Está científicamente comprobado. Científicamente comprobado. No somos Jorge Barón, no damos patadita de la buena suerte, siempre buena energía. ¡Nos vamos! ¿Se quiere ir a Juegos Olímpicos? ¡Venga, Paisa Deportes Live TV! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!
saluda el profesor Luis Fernando Montoya. Hoy más que nunca quiero decirle a todos los jóvenes que quieren hacer deporte y logran hacer deporte de una forma recreativa, competitiva, que se preparen, que estudien, que el estudio y el deporte son vitales para el futuro de todos ustedes. El estudio, el día de mañana, cuando ustedes ya no estén en el deporte, logren desempeñarse en una buena labor cotidiana. También quiero decirles que no dejen de leer. Les voy a leer algo demasiado importante. Un sueño es el punto de partida hacia una meta. Una meta es un sueño con un límite de tiempo. Ideas tenemos todos, pero lo que vale es la voluntad y la capacidad de sacarlas adelante. Muchas gracias.